naturaleza de la labor que realiza nuestra institución hacia los más vulnerables. Así lo seguiremos haciendo por el bienestar de la gente y de nuestro querido México. Cruz Roja Mexicana está resintiendo los efectos económicos que dejó la pandemia. Nuestras acciones se deben a los donativos que nos aportan todos los sectores sociales y debido al confinamiento, lamentablemente, la colecta ha disminuido. La Cruz Roja ofrece al año a nivel nacional más de 4 millones de atenciones médicas y más de 1,098,000 servicios de ambulancia totalmente gratuitos, y es por eso que nos preguntamos a la Cruz Roja quién la ayuda, y es por eso que les pedimos a todos ustedes que nos ayuden en esta colecta, es muy importante. Es por eso que los convocamos a las y los mexicanos a solidarizarse con esta institución, porque su donativo podría hacer la diferencia entre la vida y la muerte de alguna persona. Muchas gracias a todos y los invitamos a que apoyen a la benemérita institución. Muchas gracias. Muchas gracias. Traen la alcancía, sí. La alcancía, a ver, de una vez. Ven por acá. Aunque el... lo que da la izquierda no debe de saber lo derecho. Así se dice, ¿no? ¿Verdad? Que lo que da la izquierda no debe de saber. Hay tres formas de ayudar. Cuidando por él, madre de nuestra patria, que pueda con eso, ayúdale. Que tenga un poquito más, pues con Juárez. Que tenga un poquito más. Con Madero. La transformación ya el apóstol de la democracia. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor presidente.